con el patrocinio de Caja Copi, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energías Solares Windows y Urbanización Villa Olímpica presenta Versión Libre. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Hemos visto en innumerables ocasiones a personas que salen de tratamientos de algunas clínicas de la ciudad en condiciones físicas lamentables. Y suponemos que estas personas que vemos en esas condiciones físicas están padeciendo una enfermedad catastrófica. Pero lo que más nos llama la atención es que muchos de estos pacientes que salen de esos mismos centros hospitalarios son menores de edad, tienen que ir caminando. A veces la gente le tiene que dar para el bus, sin tapaboca, sin ninguna medida de protección. Generalmente son pacientes con cáncer. Doctor Juan Carlos Ospino, muy buenas noches. Sí, José, muy contento de estar en tu programa porque sé que desde aquí podemos acceder a interconectarnos con toda la gente del Caribe colombiano que ve este prestigioso programa. Bueno, yo me imagino que, para entrar en materia, que usted también ha visto a muchas personas saliendo de las clínicas, saliendo de los hospitales, en condiciones de salud lamentables. Bueno, el viacrucis que vive mucha gente en la ciudad de Barranquilla, en la región Caribe y en todo el país, pero de manera particular que he visto sobre todo sufrimientos de niños, la situación es bastante deplorable. Es todo un viacrucis lo que viven las personas que padecen enfermedades difíciles, como por ejemplo en el cáncer. Yo he podido palpar niños que acaban de salir de sus procedimientos de quimioterapia, de radioterapia, y difícilmente tienen para un medio de transporte, no tienen cómo quienes asista en sus actividades psicológicas, a la misma familia, no saben de pronto en qué ambiente protegerse para no verse afectado su sistema inmunológico. Y yo creo que hace falta de un poquito más de acompañamiento estatal. O sea, la clínica le suministra los medicamentos y los sueltan a la calle. Las clínicas se limitan a prestar un servicio, pero hace falta mucho más acompañamiento, mucha más asistencia, por ejemplo, de un psicólogo, de un trabajador social, que pudiera orientar a los padres y madres sobre cómo proteger a ese muchacho en un estado de bienestar que sea realmente integral. ¿Cómo es posible que nuestros niños salen de las clínicas después de un procedimiento tan difícil, tan estresante, a escoger bus? Algunos hasta lloviendo, otros no tienen ni siquiera para un tapabocas, no tienen para comer los alimentos apropiados para eso. Y pensar que en el sistema de salud a uno le descuentan esa plata. Sí, debería haber un sistema de ambulancia para llevarlo a sus residencias. Para nadie es un secreto que el sistema de salud en gran medida es un fracaso. Mire, aquí se queja del sistema desde el que tiene la hoja del Sisbén hasta el que tiene medicina prepagada, porque hasta para conseguir una consulta especializada es muy traumático. Mira, doctor, pero entonces usted, como cabildante, es un coadministrador de la ciudad. Y hemos visto que en muy pocas ocasiones el Consejo de Barranquilla toma cartas en el asunto. ¿Usted tiene algún proyecto de acuerdo que permita darle condiciones más dignas a las personas que estén siendo sometidas a tratamiento de enfermedades huérfanos o catastróficas, que de verdad que uno se pone a pensar, Dios mío, líbranos de una cosa de esta? Sí, José, de verdad que nosotros hemos puesto todo nuestro empeño por salvar el sistema de salud local. De hecho, a pesar de todas las dificultades, nosotros tenemos un modelo de salud en Barranquilla que es referente en el orden nacional, pero en el tema de este tipo de enfermedades nos hace falta mucho, hace falta como que más acompañamiento institucional, mayor asistencia a la familia, mayor asistencia y control a las instituciones que prestan sus servicios de salud. No se nos puede olvidar que ese es un servicio público, pero además de ello, también de alguna manera hace falta acompañamiento de instituciones como las personerías, los órganos de control, que pudieran de alguna manera verificar y constatar que no solo las personas accedan al derecho de la atención en la salud, sino que estas sean condiciones de calidad, y máximo en este tipo de enfermedades, en donde para nadie es un secreto que las condiciones psíquicas, las condiciones psicológicas y el estado de vulnerabilidad, total, por experiencia propia lo digo, cambian.
cambian totalmente, como un padre de familia que acaba de salir con su hijo de 12, 13 años de una quimioterapia ahí en la puerta de una clínica, pensando lejos porque no tiene para coger un taxi para irse, por ejemplo, para Campo La Cruz o para irse para Swan o para aquí, para un barrio del sur, no tiene para tomar un taxi, si lleva para el taxi no tiene para comprar un medicamento que le sirva de refuerzo. Entonces yo creo y realmente quedan muy, muy a la deriva, quedan en la incertidumbre, quedan a expensas de manos caritativas, pero realmente debe existir una política. Yo creo que tenemos que mover los corazones y tenemos que hacer sinergia de las instituciones, en este caso del distrito de Barranquilla, para tratar de minimizar ese impacto y para tratar de aliviar y poder de alguna manera satisfacer algunas necesidades de esta población. ¿En qué consiste la iniciativa que usted está planteando, doctor Ospina, para que las condiciones de los pacientes de enfermedades catastróficas no sean tan deplorables como hasta hoy son? Sí, lo primero es que vamos a crear el Observatorio de Políticas Públicas de Niños y Niñas Enfermas de Cáncer. Vamos a convocar a todas las universidades que como academia tienen autoridad y pueden hacer asistencia con recomendaciones y con rigor mucho técnico, bastante técnico, pueden acompañarnos en resolver muchos de estos aspectos. Pero también convocar a la autoridad de salud, la Secretaría de Salud tiene el control y vigilancia y tiene la obligatoriedad misional de prestar la asistencia a la gente, acompañamiento. Y de igual manera la personería, esto hay que colocarle diente. A la gente a veces le programan una quimioterapia, por ejemplo, para cada 21 días, pero pasan los 21 días siguientes y no le han dado todavía la orden para que la persona o el niño o la niña vaya y nuevamente y haga su programación médica. Y entonces esto no permite que sea efectivo el tratamiento que el médico le está recetando. Entonces, de igual manera no hay un seguimiento a los medicamentos, o sea, no sabemos qué tipo de medicamentos se les están otorgando, si son medicamentos genéricos, si son medicamentos porque no puede haber tratamiento de acuerdo a la concesión económica. Está bien que si tú tienes mayores posibilidades de acceder a un mejor servicio, lo pudieras hacer, pero tiene que haber un básico por parte del Estado. Y yo creo que lo que vamos a buscar es la articulación de esfuerzos de instituciones con clínicas, que las hay comprometidas con la salud de la gente, pero también con entidades como los entes de control, el ente que tiene la responsabilidad, en este caso la Secretaría de Salud, y por supuesto el Distrito de Barranquilla, con organizaciones no gubernamentales que permita colocarle y hacerle seguimiento a este tipo de políticas. Mire, uno queda, no sé, queda como si me llegara a pasar esto. ¿A usted le pasó, doctor? Sí, ¿quién no ha tenido un hermano, un primo, un tío, un abuelo, un hijo enfermo? Yo particularmente lo viví. Y yo creo que ¿cómo es el proceso de una quimioterapia? Me hago mucho más responsable con la sociedad porque lo viví siendo como concejal y Barranquilla me dio la posibilidad de seguir adelante. He podido ejercer mi labor porque he tenido un tratamiento eficiente, he tenido atención oportuna, pero yo creo básicamente que esta oportunidad tiene que ser para todos. Tiene que ser para todos y no puede haber estratificación en la atención médica, en la atención hospitalaria, ni mucho menos en la clasificación de enfermedades en el caso del distrito de Barranquilla. ¿Cómo es una quimio? Yo creo una quimioterapia es un procedimiento bastante fuerte, riguroso, requiere una atención previa. Son unas inyecciones que a través de suero te las colocan y requiere de una atención previa y también de un proceso de aislamiento, requiere también de graduar de acuerdo a lo que tu cuerpo requiera, de acuerdo a la particularidad de tu cuerpo, el oncólogo, el hematólogo determina qué tipo de dosis requiere. Y realmente yo quisiera, José, que nosotros nos sensibilizáramos un poco sobre cómo podemos contribuir. La intención es poder crear con la fuerza suficiente, poder constituir como un hogar de paso donde puedan estar estos niños que tienen que viajar al resto de la región, que puedan recibir allí su alimento básico, que puedan tener donde dormir, que no duerman en la puerta de la clínica para que no dañen su tratamiento. Porque eso es lo que está pasando. Si las cámaras de este medio de comunicación, que es un medio sensible para la gente, se abren y van a las clínicas, se van a dar cuenta que esto está pasando. Y eso está pasando en el sector público, el sector privado, el sector. Y es bueno que nosotros abramos nuestro corazón, seamos mucho más sensibles, pero a la vez
que no sea la indiferencia la que esté matando a la gente, la indiferencia de quienes podemos hacer algo por la gente y no lo estamos haciendo. Ya continuamos con Juan Carlos Ospino, concejal del distrito de Barranquilla. Crear un mecanismo que permita que los pacientes, niños, creo que adultos también, tengan un tratamiento digno y que puedan salir de las aplicaciones de la aplicación de los medicamentos en mejores condiciones. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6:30, yo soy www.lasnoticias.co. Bueno, mire, y uno se asombra, doctor Juan Carlos Ospino, concejal de Barranquilla, ¿cómo puede haber gente con ese corazón malo? Primero, hay un corazón tan malo como el tipo ese que falsificaba un medicamento y le daba medicamentos adulterados a las personas. Y decenas de personas murieron. En otro país estaría preso o habría sido ejecutado por homicidio con alevosía y premeditación, porque como médico él sabía lo que estaba haciendo. Pudo más la ansiedad por tener dinero que la vida humana. Ese señor debería estar preso. Y así muchos enfermos que están en esas condiciones lamentables. Uno dice, no hay derecho, de verdad que no hay derecho. Usted ha contado la historia de su caso particular y dice que tiene que ver una preparación previa y una preparación posterior al tratamiento que se le aplica. ¿Cómo poder articular, doctor Juan Carlos Ospino, las facultades de medicina, facultades de enfermería, universidades, o sea, estamos hablando de universidades, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Salud, Personería Distrital, para que esta gente pudiera tener eventualmente la posibilidad de tener un buen trato? Adicionalmente, garantizar lo que usted dice, la preparación, la calidad del servicio, para una atención de este tipo y la preparación para después del tratamiento. Y cuando salgan, tener la posibilidad de que puedan transportarse a sus lugares de orígenes sin ningún inconveniente. Así es, José. Yo creo que estamos en un proceso de motivación. Mire, para ninguna academia, desde las facultades de medicina que se abran, que están en la región Caribe, en especial en Barranquilla, es una oportunidad poder tener la capacidad de respuesta a problemáticas puntuales de la región, en este caso de la capital, que es Barranquilla. Pudiera entonces aquí un elemento, componente investigativo, una oportunidad para poder hacer el ejercicio de investigación, un buen laboratorio de investigación, pero también una forma de llevar a praxis todas esas teorías que trabajan en la universidad. Pero además estamos involucrando al personero que es el responsable directo del cumplimiento de los derechos de cada uno de los ciudadanos. Él es electo, para eso es la figura constitucional para este tema. Y por supuesto la Secretaría de Salud, que tiene la supervisión, control y administración de la salud en el plano local, pero también aspiramos a motivar, y yo estoy seguro que con el alcalde vamos a lograr un nivel de sensibilidad tan profundo que se van a poder hacer de verdad la tarea de manera responsable en estos temas, porque tenemos que seguir trabajando con calidad de vida. O sea, no puede ser que en Barranquilla haya pocos hematólogos, que no puede ser que en Barranquilla sea una odisea encontrar un oncólogo, no puede ser que las programaciones para hacer un PET-CAN sean tan súper costosas, solo la haya en dos o tres clínicas y no sean asequibles, que pueden ser instrumentos de diagnóstico a tiempo para la gente. Y yo creo que eso requiere un acompañamiento, requiere una asistencia social, requiere de un compromiso institucional para que los fines del Estado, el derecho a la salud, no son enunciados jurídicos ni sea solamente producto del manejo de situaciones políticas, sino que realmente se vea aterrizado en el bienestar del ciudadano. Yo creo que esa es la tarea que hemos emprendido en el Consejo, como hemos emprendido otras tareas, y le vamos a hacer el seguimiento y el acompañamiento que esto requiere. ¿Esto va dirigido a adultos o a niños? Lo queremos focalizar en niños y niñas porque créame que a veces quisiéramos abarcar con todo, pero quisiéramos arrancar con una muestra muy significativa de niños y niñas, porque debe ser la preocupación y la prioridad de cada uno de nosotros, no solo como gobernantes, sino como padres de familia y como miembros de una sociedad. Pero un adulto también sufre mucho. Bastante, es tortuoso y no nos cerramos a la posibilidad de que el proyecto pudiera sufrir modificaciones en tal sentido. Yo sé que al tocar una población específica vamos a sensibilizar toda, pero queremos también tener puntos de referencia que nos permitan a nosotros
evidenciar mejores resultados, y yo creo que la mejor manera es trabajando por nuestros niños y niñas. ¿Se imagina estos pacientes de estas enfermedades catastróficas deben tener un medicamento en determinada fecha, porque casi siempre son parámetros muy estrictos y no le llegan sino uno o dos meses después, o cuando a la EPS le provoca dar la orden de ese medicamento? Cuando tiene que hacerse un procedimiento exploratorio, se dura meses y meses. O sea, se consuma todo un homicidio con todos los ingredientes de alevosía y premeditación, porque que saben a ciencia cierta, comprenden en la dimensión exacta que si el tratamiento no se le aplica, ese paciente se muere, y no les importa que se muera, porque para ellos es un negocio. Para además de eso, José, lo más delicado aún, nadie ejerce control sobre la medicación. Es decir, si te están colocando la dosis exacta, si te están colocando el tratamiento apropiado. Entonces, no hay una interventoría en esos aspectos. Mira también la forma en que se desatiende a la población que se capacita de la región para ello. ¿Dónde están la valoración que la sociedad debe tener, y en este caso las clínicas, los hospitales, sobre los hematólogos, sobre los oncólogos? Tenemos poco, porque son mal pagados, son mal atendidos, son mal retribuidos en su labor. Por un ejemplo, las IPS, no le pagan a las IPS. Yo he conocido información de médicos que se reservan a veces por aquello de salvaguardar su vida incluso, y también su integridad laboral, donde dicen, ¿cómo es posible que aquí averigüemos en la estadística cuántos trasplantes de médula se han hecho en esta ciudad y en la región, con la que podríamos salvar miles y miles de vidas? ¿Cuántas autorizan al año? ¿Quién las autoriza? ¿Dónde están? ¿Quién tiene esa suerte? Quien tenga el dinero para ello, quien tenga el dinero y no sea tacaño consigo mismo y sea capaz de responderse. José, porque... Hacemos una nueva pausa, me da risa lo que usted dice. Hay gente que es duriña, como dice un amigo mío. Más duro que Tico Ricardo Maidó. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30, y todos somos www.lasnoticias.co. De verdad, doctor Juan Carlos Ospino, que uno sufre en cuerpo ajeno el dolor de las otras personas. Pero si las EPS no le pagan a las IPS, las IPS están obligadas a atender al paciente, pero igual el tránsito para recuperar ese dinero es muy largo, y sabemos que la clínica es un negocio. Claro. Y es un negocio no para perder plata. Y como negocio debe ser atendido y debe ser visto, claro que sí. Lo que nosotros estamos buscando tocar a fondo es el tema de la atención con calidad, porque sí, usted le puede ganar un negocio, usted hace una inversión, el Estado debe garantizarle también que usted vea revertido esa inversión, pero no se le puede olvidar que está prestando un servicio esencial, un servicio de salud. No es de cargar piedra, no es de tirar otro tipo de especies, sino realmente estás cargando con las vidas humanas. Es la vida humana lo que del ser humano, lo que está en juego, y eso es lo que nosotros tenemos que realmente proteger. No se puede seguir dejando a la deriva la situación de salud. Y yo creo que si bien nosotros tenemos claridad de que tenemos un sistema de salud nacional que es tramposo, en donde nadie está satisfecho, porque es que aquí a veces no hay ni para atender al que tiene, ¿verdad? Mucho menos a veces para el que no tiene. Lo que yo creo es que nosotros tenemos que reclamar mejores estados de bienestar, y que acciones como las que estamos planteando buscan de alguna manera aliviar, mitigar, buscan de alguna manera proteger, y que se le dé la dimensión humana que debe tener la prestación del servicio de salud. Mire, el CARI está quebrado. Bueno, no está quebrado, está en dificultades económicas porque no le pagan. Y si no le pagan, no puede optimizar el servicio. Aquel día hablaba con un amigo y me dice, tengo a mi familiar con esta patología. Y yo llamé a un amigo médico y me dice, ¿a qué EPS pertenece? Yo le dije el nombre de la EPS, me la reservo, el nombre. Me dice, grave. Muy grave. Entonces, ¿qué me iba a entender? Que no lo iban a atender. O sea, él lo podía atender a título personal, pero el tratamiento, si es costoso, esa persona va a fallecer.
Así es, y mientras nosotros sigamos haciendo esquemas tramposos donde la gente necesita la hojita de no sé qué para acceder al servicio de salud aquí, bastaría el documento de identidad para hacer viable ese derecho fundamental a la salud. Yo le comento un caso cercano a mi padre. Está muy en condiciones físicas muy graves y el banco lo obliga a ir a firmar y él no se puede desplazar. No le basta a ese banco que él no puede desplazarse, ni le basta la firma del notario, certificado de supervivencia. Entonces, uno que está en medios, uno que tiene la posibilidad de tocar puertas, afortunadamente hemos logrado que reciba atención médica de calidad, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad por las condiciones económicas o no tiene acceso a quienes determinan el rumbo de la vida de las personas en nuestro país. Así es, ese tiene que contar con una suerte. Yo en mi caso particular, con ellos, usted lo sabe, yo pienso que soy un privilegiado por Dios y por las circunstancias que se dieron. Tuve buenos amigos, en la clínica donde me atendieron agotó todo el protocolo, sigo en mis controles, me tocó un excelente médico, pero eso no puede ser privilegio de unos cuantos. Eso no puede el derecho, el derecho no debe ser un privilegio. Tenemos que trabajar para todos en justicia, José. Gracias, Juan Carlos Dupino. Gracias a ti, José. Y bien, amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. Estos tipos que venden medicamentos falsificados, que le aplican a los enfermos medicamentos no con la dosis formulada, estos genéricos, estos tipos que no dan las órdenes, estas EPS tramposas, hay que denunciarlas. Y siempre lo estamos haciendo. Siempre. Sepamos un caso donde hay un atropello contra la vida humana, ahí vamos a estar nosotros. La gente buena en el corazón, la gente mala, la denunciamos. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Coppel, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.